Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacido. Pajarillos cantando y el romero floreciendo. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y beben a beber los peces en el río por ver a Dios nacido. Con un poquito de amor se le picaron las manos, manos de mi corazón. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacido. Especial.
Bueno, no estaba preparado para esto. Ah, querido. Niños, dentro de mi corazón, como hijo caciqueño que soy, bien orgulloso de mi cacique de Monte Plata, solamente quizá no están preparados para lo que les voy a decir, pero según vayan ustedes creciendo, se darán cuenta de la importancia que tiene de ser orgulloso del sitio donde ustedes nacen. Primero son sus padres. Segundo son sus maestros, que son quienes le van a llevar por el camino del conocimiento para poder enfrentar la vida. La vida no es fácil, pero siempre tenemos que ser temerosos de Dios y nunca olvidarnos de nuestras raíces, de quienes nos vieron crecer, quienes nos indican el camino del bien. Recuerden esto, respeten sus padres, porque fueron quienes, con permiso de Dios, le dieron la vida. Respeten sus amistades, sus vecinos, quienes lo observan a ustedes día a día, para que vayan por el camino de la verdad, el respeto y el amor. Y por último, respeten a sus maestros, que son quienes le dan las enseñanzas diarias para prepararlos en la vida. Va a ser difícil, pero mientras más ustedes se preparen para el futuro, ustedes serán personas triunfadoras. Y vuelvo y digo, por último, nunca se olviden de sus raíces, su querido pueblo, Cacique de Monte Plata. Bueno, yo quiero darle las gracias. Yo le escribí una mañana temprano, yo creo que él estaba todavía en Estados Unidos, y le hice la invitación porque creo que los niños merecen que sus actividades, alguien importante de su comunidad, los vea. Un aplauso otra vez. Y un aplauso para todos los niños que lo hicieron muy bien. También quiero darle las gracias a todo el personal del centro que colaboró para que esta actividad hoy fuera posible. Un aplauso para todos. Quiero agregar una cosa por último, perdón. Y es que niños le dicen a... Hay una lista de envejecientes que son aproximadamente 89 envejecientes. Yo prácticamente me he convertido en el embajador desde la distancia a esos 89 envejecientes sus navidades. Le dicen a sus viejitos, si están en la lista, que el día 28 vamos a darle su Navidad en efectivo, más una comida en común a todos esos envejecientes en la escuela de la esquina allá. Así que ya saben, se lo dice, mira, si tú estás en la lista, tal día, Rafi y sus colaboradores van a darle las Navidades a ustedes. Son colaboraciones de personas que ni conocen el cacique de Monte Plata. Yo les hablo a ellos, Dios le abre el corazón y ellos me aportan una que otra donación para esos envejecientes que son las personas que nos vieron crecer. Así que ya saben, bien el amor. Siempre piensen en su pueblo. Siéntanse orgullosos.
¡Come! Ok. Para una, dos, tres. ¡Chocolate!